¿Está bien, papá? Sí, es que queríamos saber si podía agarrar el control y tirarlo para afuera, la pieza grande. No, no, es que es más grande, es más. ¿Para qué doble brete? Doble brete. No, que yo estoy pensando, voy bajando y todo. No. Hasta ahí llegó el agua. Sí, señor. Ay, mi hermanita fue peor, mi hermanita vi que ahí derrampó todo y se arrancó la casa. Hasta ahí llegó, sí, señor. Yo me estaba arriba, yo tengo dos hijos arriba allá. Entonces, pues, y el taponamiento que se da nos cuenta, el nivel del agua sube y se sale prácticamente por todo. Quedamos totalmente dispuestos. Haga esto porque de verdad creemos, creo yo que usted es un tico, ¿verdad? Un abrazo que nos va a sacar una lágrima. Eso es la verdad, muchas gracias. No, gracias a usted, señora, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Vamos a ver. Bien, gracias a Dios. Bueno, hey. ¿Puedo pasar? ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos a poner el hotel? No, ¿cómo está, señora? La ministra de la Presidencia, por favor. Hola. El típico. Señor, ¿no? Para que todo lo que tenemos. Hoy no va a poder dormir aquí. No, ya ve cómo está subiendo. El señor está un reto en la lista. Señor presidente, está un reto en la lista. Hay que evacuar, hay que evacuar. Es lo que estamos tratando de hacer, pero no, la gente hace un problema. Oficiales, manden todo lo que haya para evacuar esta gente. Los albergues están habilitados. Y los albergues están habilitados. Sí, este. No está tan dramático. Este es el punto. Ok, esta calle. ¿Cuánta gente vive en estas calles? ¿15? Son 15. ¿Cómo está mi amigo?